Gracias. Presidente, en otro tema, si me permite estos asuntos, usted hace aproximadamente unas 2 o 3 semanas comentó que se iba a destinar un presupuesto especial para estos monumentos históricos, iglesias que sufrieron deterioro por el sismo de 17. Fíjese que un hermano migrante allá en Nueva York me entregó estas fotografías en propia mano y pues me ha estado insistiendo, y lo cual pues yo le agradezco mucho porque, como dice usted, pues la denuncia es lo importante. Él se llama Jorge Herreros y esta iglesia pertenece a la población de Isla de la Sal en Puebla. Es una iglesia muy, muy bonita, la verdad es un monumento hermoso, pero pues está todo deteriorado, hay gente que dice que se restaure, otros que la tiren. Entonces, ¿le puedo dejar esto? Sí. Incluso le hizo una carta especial para usted y él es un hermano migrante de Nueva York. Sí. Por una parte. Y, ya estuvo bueno, ¿a quién aquí? Se lo ve? Sí. Ya estuvo aquí. ¿Él? ¿O quién? David Cervantes, ¿verdad? Explicando sobre la reconstrucción. Sí, por favor. ¿Cómo vamos en los templos afectados por sismos, y escuelas y hospitales? Ya se informó y se está avanzando. Y también estuvo Diego Prieto de el INAH informando, pero vamos a ver si está incluida esta iglesia, este templo, y si no, vamos a tomar en cuenta lo que me estás... Sí, porque pues ya se imaginará, es donde todos los domingos se congrega la población. Sí. Y es muy triste para ellos ver su iglesia deteriorada, entonces mire, que se les considere. Conoce más al pueblo, se saben cosas que a veces no todos llegan a saber por distintas razones, porque nacieron en las ciudades, ya no es la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay temblores? En el caso de los pueblos, les importa mucho, 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 ¿sí?, que les compongan sus casas, que se les compongan sus casas, que se les rehabiliten. Desde luego la escuela, el centro de salud, pero les importa también muchísimo su iglesia, su templo. Ese es el sentimiento de la gente. Por eso decía el nigromante, decía Ignacio Ramírez, que era un liberal puro, decía, yo me hinco donde se hinque el pueblo. Y él era anticlerical. Pero una cosa es ser anticlerical y otra cosa es ser antirreligioso.